Vámonos con Maite Perroni. Ay, 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 qué historia, muchachos. Resulta que hoy la tía TV Notas, que ya sabemos cómo es, ya sabemos, la tía es brava y se mete a lugares que uno a veces no se espera. Pues la tía TV Notas dice que el matrimonio entre Claudia Martín y Andrés Tovar, entiéndase, una de las protagonistas de Fuego Ardiente y el productor de Sale el Sol y Acércate a Rocío, ha terminado. Según la historia que presentan en TV Notas, este rompimiento se da, ya al parecer es algo casi oficial, porque Claudia aparentemente ya no comparte casa con Andrés. La historia que cuenta, ya saben que siempre hay una fuente anónima. En este caso, la fuente anónima narra que pues Claudia estaba trabajando en Fuego Ardiente en los últimos meses y que empezó a sentir pues diferente, muy diferente a su marido. Empezó a sentir que ya no le interesaba tanto, o sea, como que ya no la tomaba tanto en cuenta, ya no tenía detalles con ella, y ella empezó a creer y a suponer que algo estaba sucediendo en esta relación y que muy probablemente había una tercera en discordia. Eso es lo que cuenta la persona. La persona dice que Claudia Martín una noche, como le ha ocurrido o puede ocurrirle a muchísimas mujeres y a muchísimos hombres, decidió agarrar el celular de Andrés Tovar, revisarlo, y que cuando lo iba a revisar estaban entrando llamadas de Maite Perroni. ¿Ok? Estaban entrando mensajes de Maite Perroni, era de madrugada, no había razón. Ella todavía le pregunta, dicen al marido, ¿y qué onda? ¿Por qué Maite te está mandando ¿Y mensajes? qué decía el mensaje? Tengo un oscuro deseo. ¿No? Chiste, chiste. Bueno, y entonces le dice así de, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Y entonces ella hace lo que es una estrategia también muy utilizada en ocasiones de, voy a decirle que ya sé y a ver cómo reacciona. Okay. Entonces ella le dice, ya sé que te acostaste con Ya me Maite. dijeron. ¿Qué? ¿Cómo lo supiste? Exacto. Así cayó el vato. Ajá. Órale. Y entonces allí empezó, evidentemente, pues esta pesadilla, porque pues al final de cuentas un divorcio en estas circunstancias es una pesadilla Oye, para tan cualquier bonita que estuvo persona. la boda y hasta tuvieron dos, ¿no? Una Sí. en la Ciudad de México y Se otra veían tan en... enamorados. Pues ¿Y sí. sabes qué es lo peor? Que Ajá. Maite Perroni es muy amiga de Claudia. ¿A poco? Según cuenta la revista, son muy amigas. Eran comadres. Ahora sí que, amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de Se tu queda vida. corta esa rola, ¿eh? Bueno. Yo sinceramente no creo ese chisme, dice Hotel Sábalos. ¿Por? Pues no ¿Cuál es el sé. A motivo? ver, Hotel Sábalos, dinos por qué, no nada más sueltes en la A pedrada. ver, es que vayamos haciendo ejercicio de Vamos por honestidad. partes, dijo el, Porque si ¿no? tú me dices, yo no lo creo, porque Maite me parece muy linda, pues a mí también me parece muy linda, pero la conozco solamente a través de sus personajes y a través de su vida pública. No Ajá. conozco sus deseos, ni Sus sus oscuros deseos. relaciones, ni sus cosas. Entonces, no puedo yo creer una cosa ni la otra. Yo lo que siento es que la historia tiene muchos detalles, tiene muchos así, muchas cositas que me parece siempre que alguien no se va a inventar toda una historia así. Algo hay de verdad. Okay. Algo, no sé qué, no sé si es el 100% de verdad, no sé si es el 80%, el 50%, hay algo, siempre hay algo, aunque la gente diga que no, en TV Notas siempre hay algo de verdad. Y entonces, pues dicen que ahí empieza el enfrentamiento, se haya una separación, y la revista pone de como así, como lazo de cochino a Maite Perroni. Pero mira, dice Andrés Duarte, el marido tiene la culpa, no Maite ni la otra mujer. Tiene razón. Bueno, Ahí no, él. sí, no. Es amiga de Claudia Martín, Pero, ¿y qué tal si Jesús. le dijo? A ver, Maite, ya nos estamos divorciando, ya no hay nada entre ella Pues y le yo. preguntas a tu amiga, ¿ya te estás divorciando de Andrés Tovar? Pues es tu Pues amiga. está como, pues sí, pero está como difícil. Oye, ¿ya te divorciaste para Aquí es doble llegarle? traición. Es Nah, no, doble es muy traición. difícil, es Doble muy traición de difícil. la amiga, si esto ocurrió, de la amiga y del marido. Bueno, ahora,
Espérate, que agarran a Maite Perroni y le dan una arrastrada en TV Maite Notas. Panini, dice Gersu. Arrastrada horrible a Maite Perroni en sí, TV quedó Notas. Como la buscona. No, no, la deja otra. Tú de lo que te estoy contando. Dicen que el año pasado le puso el cuerno al novio. Bueno. Eso dice la tía. Y entonces la tía TV Notas dice, le puso el cuerno al novio. Ajá. Con Sebastián Zurita. Compañero de serie de... Del juego de las llaves. Claro. Y dice TV Notas que Maite anduvo con salió con Sebastián durante la grabación de... Ellos dos, sí o no, anduvieron. ¿Quién? Sebastián y Maite. No, pues no sé. Yo fui a entrevistarlos una vez para una obra de teatro y estaban en el... o sea, eran varios actores donde corrieron a Fernando Carrillo por quedarse jetón. Bueno, total de que allí... Dicen que anduvieron y se enteraron porque Sebastián se lo dijo a media producción del juego de las llaves. Así de lo que me... ¿Qué creen que me comí en la mañana? Pues a Maite. Oye, lo que sí urge y le recontraurge a Maite Perroni salir y dar la cara y decir no es cierto, aunque sea cierto, ¿no? Ajá. Reconocerlo si tiene el valor, si es cierto. Porque si no, ya vimos lo que le pasó a Carla Panini. Exacto. Ajá. Sí. Sí, entonces, sí, o a Irina Baeva. Y la carrera de Maite. Pues, y a Irina Baeva, ¿qué onda? A Irina Baeva que todavía no se le quita la imagen, ¿no? Y a Susana González en su momento, y a muchas y mujeres. Y les afecta, pues, claro que la carrera les afecta. Irina, obvio. Irina iba para protagonista de muchísimas telenovelas. Oye, esta es una nota súper fuerte, alta traición en esta historia, ¿eh? Es una historia. Pero si no es cierto, con todas las de la ley debe salir Maite Perroni. Y a decir, me están calumniando. ¿No? Yo ni conozco a ese señor, o sí lo conozco, pero nada que ver. O ya están divorciados, o ya están separados. Algo nos tiene que decir. Algo tiene que pasar ahí, porque esta historia es muy fuerte. Y ya la van a leer miles de personas, ya la van a escuchar millones de personas. Hacía mucho tiempo que TV Notas no les destruía la reputación de alguien, ¿no? Sí, que no sacaban una historia tan truculenta. Tan fuerte. Ajá. Bueno, pues mira. Yo pienso que algo hay, o si hay divorcio, o si algo se está malinterpretando, pero de que algo pasó, o sea, a lo que voy es que no surge de la nada traer a Maite Perroni y ponerla ahí en la historia, ¿me entiendes? Uh-huh. Algo sucede, algo vieron, algo pasó, o todo pasó, también puede suceder, porque son seres humanos, ¿eh? Exacto. Uh-huh. Y pueden hacer las cosas así. ¿Qué tal? Itza Peña nos saluda desde Monterrey. Cuando puedan, venga para pasearlos por acá, nos dice Itza. Muchas gracias. Itza Peña. Ah, ok. Itza nos manda un super chat de 49 pesos. Y el mensaje que ya leí. Muchísimas gracias. Un coyotito así. ¡Ea! Padre. Judith nos dice, bueno, si esto es cierto, no es amiga de Claudia Martín, porque una amiga no hace eso. Ana Tomás dice, yo creo que sí es cierto lo de Maite Perroni. Dice, Alexito, ese producer siempre en el lado opuesto. Yo opino igual, doble traición, qué mal. Saludos desde Monterrey, dice Kate Castrejón. Que dicen que en Sale el Sol ya lo desmintieron. Ah, pues es que es el espacio del productor, que ¿no? Que ya estaban, o sea, aceptaron que hay divorcio, porque dicen que ya estaban separados cuando... O sea... ¿Cómo? A ver, déjame, encuentro el... A ver, encuentra el chisme porque... chisme porque está... No nos podemos ir sin ese punto. Entonces, si dicen que ya están separados, quiere decir que hay algo de verdad. Es a lo que voy. O sea, cuando... No hay un 100% de mentira en la revista TV Notas. De veras, son muchos años... De conocer cómo se manejan, he conocido reporteros que han estado ahí, sé perfectamente cómo se manejan. Evidentemente no se tocan el corazón para este tipo de información, lo hacen así como está el día de hoy, a quemarropa, pero de eso, a que todo sea una mentira. Ok, aquí está. Luz Mateo nos dice, Ana María Alvarado dijo en Todo para la Mujer que ya estaban separados y que no hay terceras personas. Es que siempre dicen eso. Que ya estaban separados, ¿no? Ajá. Entonces ya hay una separación. O sea, ¿duró nada el matrimonio? Bueno, puede ser. Uh-huh. Puede ser, claro. Pues ahí están todas las versiones y pues... Entonces a lo mejor puede ser que lo que están queriendo decir... Bueno, Ana María evidentemente no va a ser 100% objetiva. Porque su porque patrón es, porque es su cheque producto. Se lo paga Andrés Tobar, Jesús. Pues yo lo que sí quiero es que salga Maite Perroni, porque me encanta Maite Perroni, la admiro, uh-huh. Y que aclare este chisme, ¿no? Pues sí, ahora lo que puede suceder es eso que digan, ya estaban separados y ahora está saliendo con Maite. Sí. Ajá.
Bueno, eso pues, es lo que nos pueden decir. Pero pues también hay una personita ahí, sin nombre, que dice, esto no es así. Bueno, si los tres lo dicen, pues, quiere decir que es cierto, ¿no? Si lo dijeran. ¿Cómo? Si Maite, Claudia y el productor dicen, ya estábamos separados, uh-huh. Quiere decir que es cierto. No necesariamente. Bueno, pero si te lo están diciendo, ¿por qué vas a dudar? Es la versión de ellos. Ajá. Sería, ¿no? Sí. Pero ya ves que luego pasa el tiempo y vienen y nos dicen, no, fíjense que lo que les dije en aquel momento era una mentira, ¿no? Exacto. Ahora, ¿tú crees que salga Maite Perroni a decir, le quité el hombre a mi amiga? Tampoco va a decir eso, ¿no? Ajá. No, me preguntan si la admiro. Sí, me gusta como canta y algunas de sus telenovelas me han gustado, ¿cómo no? Pero yo no esperaría eso, ni esperaría que Andrés descaradamente saliera y dijera, fíjense que sí le puse el cuerno a mi mujer. Nadie lo ha dicho. Nadie ha sido honesto en la farándula para decir eso. Funny Animals le recuerda el pasado a Maite, que también fue señalada de meterse con William Levy y Elizabeth Gutiérrez, y ya sacó foto. Eso también viene en la revista. También lo. Que dicen que Elizabeth Gutiérrez estaba embarazada. Estaba en relación con William Levy y que Maite se metió ahí. Esto también viene en la revista. Te digo que la revista a Maite la agarraron y le dijeron, es tu momento, Maite. Y ahora le la trapearon con ella. Que dice Biffer que Andrea Martí publicó. Se llama Claudia, ¿no? Claudia. Publicó La Intuición No Se Equivoca, la canción de Tramposa. ¿Cuándo publicó eso? Pues corro y vuelo y me acelero. A ver, córrele, vámonos todos al Instagram, pédense. Pédense que, pues, que hay unos que dirán, ay, ¿qué les importa? Pues miren, pues. Pues cómo no, si salió en el TV Nota, si es noticia del día. Ok. A ver, Claudia. Claudia Martín, 1.6 millones de seguidores, que son un buen. Y luego. Y su último tweet. Vete a las historias. En la playa, dice, el océano calma mi alma. Le da descanso, ¿no? Ajá. Ah, mi alma sin descanso. Ok. A ver, ya ven que, a ver, estamos aquí hablando de que luego lo que publican dice, los actos siempre tendrán la última palabra. Ok. Ok. Y yo creo que ese es uno de los mensajes que se refiere. Bueno, pues de que está sola por lo menos aquí en las fotos. Ya se acabó la relación. Hace un buen que no publica fotos. Ya, a ver, ya que andamos en el chisme, vamos a ver si lo sigue todavía. A ver. Y a Maite. Y a Maite. A ver, no, pues ya que andamos aquí, uno tiene que andar haciendo todo. Claudia Martínez, Martina en Fuego Ardiente, para los que no indican, que creo que son. Andrés, pocos. ¿Verdad? Andrés. Andrés Tobar. Andrés. ¡Ah! Ya no lo sigue. Ya no lo sigue. Y ya no y lo Maite? Sigue. Maite. A ver. Tampoco. ¿Y la seguía? Es que podemos investigar si la seguía. A ver, investiga. Sí, sí, sí. No, pero no ahorita. Bueno, mientras seguimos, pues, saludando, ¿no? Ajá. A ver si terminó con Claudia y Maite, con su novio, pasó algo, dice, pregunta Marlene. Oh. Ok. Oye, pues, ese juego de las llaves, mucho rompimiento. El Instagram y las redes, y a quién sigues y a quién no, te dice mucho, ¿no? Sí. Pues, vámonos a la segunda transmisión, a la segunda hora, allá seguimos con esta historia, y a ver qué más podemos investigar sobre lo que está pasando con Maite Perroni, Claudia Martín, Andrés Tobar y todo esto, y luego tenemos mucha información sobre Si Nos Dejan, que se estrena hoy. Vamos a hablar también de José Manuel Figueroa, vamos a hablar de William Levy, mucho más en la segunda hora. Alejandro Zúñiga, telenovelas. Vámonos, en segundos regresamos.